no sé si era el momento o el mes de julio, pero aprovechar estas circunstancias, creo, el presidente de la República, para que en algunos sectores que de alguna manera han tenido cierto cuestionamiento político, pudiese en este momento aprovechar esta salida a efectos de remozar y reoxigenar a lo que significa en las carteras. No sé, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de la Mujer, solamente por señalarte dos ministerios que podrían replantear esta situación en este nuevo gabinete. ¿Fue acertada entonces la decisión del señor Vizcarra? Miren, Vizcarra es un hombre muy activo. Menos mal el señor Vizcarra es vicepresidente del Perú. Creo que es una persona de gran experiencia. Ha habido mucho cuestionamiento. Y si la Contraloría daba un informe totalmente negativo, mientras él defendía días atrás la ejecución de la obra con esa adenda, entonces significaría que la institución encargada de ejercer control, como es la Contraloría General de la República, cuestionaba un hecho que el ministro de Transportes lo dejaba prácticamente sin piso y a merced de una votación parlamentaria que de todas maneras podía haber ido por la censura.